Hola, Kaixo Denoi, espero que estéis bien dentro de la situación que nos ha tocado vivir del COVID. Soy Borja, soy socio de la cooperativa desde el 2016. Os hablo desde el espacio donde nos solemos juntar el grupo local de Navarra, en Keltoki, y donde nos juntamos también las personas que formamos parte del GIT de FIARE Navarra. Y aquí están siendo también algunas de las reuniones del proceso de reflexión del Landare, que es una asociación de consumo ecológico, y donde, si va bien la cosa, arrancaremos dentro de poco con la cooperativa de movilidad, gracias al apoyo de las personas de SOMOVILITAT, y donde, en la medida de lo posible que podemos, apoyamos a Som Conexión en ferias y a nivel de difusión. Hago este vídeo porque me presento al Consejo Rector y para que me conozcáis un poquito mejor. Vivo cerca de Pamplona, en Cizur, en el barrio de Ardoy, donde también participo en la asociación de personas vecinas del barrio. En lo profesional soy arquitecto, trabajo fundamentalmente en el tema de la rehabilitación energética. Sobre todo junto a comunidades de vecinos y vecinas. En 2016 di el paso de hacerme socio de la cooperativa, supongo que un poco como todos, preocupado por la sostenibilidad, la energía, el medio ambiente y el modelo energético y social. Pero enseguida descubrí el grupo de personas estupendas que forma parte de Energia Nafarroa, que, si todo va bien, volveremos a juntarnos de manera presencial en septiembre, el primer y tercer martes de mes, y que si andáis por aquí cerca, os animo a que os acerquéis. De momento lo estamos haciendo a través de videoconferencias, pero en septiembre esperamos retomar. Luego fui participando de los distintos encuentros de grupos locales, escuelas y un poco en la componente social de la cooperativa. Me presento al Consejo Rector con la intención de aportar ideas y echar un cable en los retos que se van a presentar dentro de nada, como son las comunidades energéticas. Y nada más, os animo a participar en esta asamblea online del 20 de junio, y que si pasáis cerca de Pamplona, os animo a que os acerquéis a Geltoki, que ya veréis que se come estupendamente, producto local y de temporada, y que os van a recibir con los brazos abiertos. Y nada más. Abrazos y agur.